El día de hoy, aquí en Vertical Fit, se va a vivir algo padrísimo que hemos venido ya planeando desde hace algunas semanas atrás. Se trata de un photoshoot con algunas de mis compañeras. Estamos muy emocionadas, es algo completamente diferente. Vamos a realizar algunas posiciones, posturas, figuras en el tubo, que ya hemos venido también puliendo, detallando para que todo esté perfectamente limpio. Pero lo interesante de este photoshoot es que sí es importante la figura, sí es importante el vestuario, pero queremos también como que darle ese giro, ¿no? Con los peinados, así los cochones, los maquillajes, entonces va a ser algo muy divertido. On the wall, what you wanna do? I got saw, and I will cut you up with a saw. No, you don't even wanna take it there, homie, 'cause you know I'll make you ride it like Ginger White. Thank you.
tengo que tener cuidado con sus manos, porque hicimos como barra, como análisis de las manos, ¿no? Sí, efectivamente soy ex gimnasta. Tuve que dejar la gimnasia por una lesión de rodilla y estuve como que en continua búsqueda de un deporte que, o sea, el cual me sirviera como para aprovechar lo que ya tenía como pues 10 años aprendido y que aparte pues me apasionara y me gustara. Y recorrí todos los que les guste, o sea, clavados, diferentes tipos de baile, y había unos que me limitaba la lesión de rodilla y había otros que en realidad no me gustaban tanto, hasta que descubrí el pole dance, que al final de cuentas, pues se me hace parecido, o sea, hay por ahí una definición del pole dance, que es gimnasia vertical, y efectivamente, pues tanto las posiciones de flexibilidad como algunas cosas acrobáticas, como muchas que puedo mencionar, se parecen a la gimnasia artística y es lo que me ha hecho como apasionarme un poquito más por este deporte. Necesitan cierto tiempo para recuperarse, dan la luz, tardan unos 10, 12 segundos en recuperar para volver a dar otra carga de luz. Lo digo porque ya en ocasiones, sobre todo con unas chicas de ballet, tomé la foto y se queda en la posición que yo sé que es complicado para ellas mantenerla y me dicen, toma otra, necesito que el flash se recupere. Entonces, para que ustedes en cuanto vean el flash, sepan que tienen tiempo así como para descansar y volver a hacer la otra posición. No es de que la tome y ya rápido la otra. También tomen su tiempo. Vamos a hacer una cosa. De hecho, aquí te voy a pedir ayuda. Voy a tomar la foto, inmediatamente la podemos ver y decidir, ya sea yo de mi parte no nos gusta la luz, o de tu parte necesitamos corregir esto. Pues ya les diremos, ¿sabes qué? Se repite. Pero sí va a haber ese pequeño espacio de tiempo entre. Cuando saque la foto, te va. Son 12 segundos. 10, 12. Pues me gustaría que todas las primeras fueran a este nivel y cuando vayan a bajar, me avisen para yo acomodar con la gente. Ok. Entonces, ahorita vas a quedarte ahí para bajar un poquito de.
Sing it again, she had dumps like a truck.